Hola, vecinos y amigos Ubis. El día de hoy tenemos una clase especial para ustedes, nuestra gran familia de vecinos y amigos Ubis. Mi nombre, Juan David Villamizar, tecnólogo deportivo y deportista de alto rendimiento. ¿Qué necesitamos para hoy? ¿Qué necesitamos para esta clase especial? Primero que todo, necesitamos un palo, un bastón en el cual usted lo puede conseguir. Por ejemplo, yo le quité el bastón de las cortinas de mi mamá, así que me traje este bastoncito en el cual voy a dirigir la clase. Usted puede conseguir cualquier palo de bastón, le sirve el palo de la escoba, le sirve cualquier palito que tenga a la mano para poder dictar y seguir con nuestra clase. Así que para hoy tenemos un amigo especial que está invitado que continúe Uber. Bueno, les presento. Mi compañero el día de hoy se llama Uber Cuero. Uber Cuero es deportista de alto rendimiento, Selección Colombia de lucha, y va a estar acompañándonos hoy en esta clase especial que tenemos para la mejor familia, la familia de vecinos y amigos Ubis. Recuerda y acompáñanos, quédate en casa con este entrenamiento funcional de vecinos y amigos virtual. ¿Listo, compañero? Así que vamos a ir buscando el espacio ideal. Usted busca, se abre los brazos, que usted no vaya a golpear a nadie y se encuentre preparado. Ya que usted cuando tenga el palo, va buscándolo y se va preparando. Recuerda revisar la descripción del video en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, manos a la obra. Así que, DJ, suéltamelo porque esto se pone bueno, se pone interesante. Y para poder iniciar, vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular, ¿te parece? Así que colocamos el bastón en medio y iniciamos con movilidad en el cuello. Muy bien. Eso, excelente. Vamos colocando las orejas en los hombros. Eso. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Arriba y abajo, vamos. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. Cojo el bastón a lo largo. Inicio con los hombros de arriba, marchando suavemente. Eso, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos fuimos. Márchelo, eso. Adelante los hombros. ¿Listo? Nos fuimos. En 3, 2, 1. Adelante. Eso. Y nos fuimos con el conteo regresivo, todo el mundo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, márchalo. Eso. Ahora los hombros van hacia atrás. Pendiente porque nos fuimos. Ay, ay, ay. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, marchando. Ubique el bastón y marche muy bien. Eso. Bastón en medio y vamos a abrir el ángulo de esta forma. Uno. Y vuelve. Listo. Y cambiamos por el otro lado. Uno. Y vuelve. Listo. Recuerde que esta solamente es la parte del calentamiento, así que los movimientos van muy suave porque apenas estamos empezando a calentar, a movernos. Así que, marchando. Oiga, y estuvo sabrosa esta canción, pero la que viene está excelente. ¡Eso! Ya se suente diciembre. Palo en medio. Muy bien. Abro la mano a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nos fuimos. Eso. Lento. Eso. ¡Ay, ay, ay! Al otro lado. Muy bien, continuamos. ¡Eso! Al otro lado, porque en julio ya huele a diciembre.
Trabajemos fuerte para que pueda comerse ese tamalito delicioso. Muy bien, vamos a hacer tres más. Una. Dos. Eso, y marchando. Ay, ay, ay. Listo. Vamos a darle la vueltica por la mano derecha al palo. Muy bien. Eso, abra, abra, abra la mano. Marchando. Cogemos el palo en medio. Extiendo y recojo. Listo. A la cuenta de tres. Nos fuimos. Uno, dos, tres. Uno. Extiende. Dos. Extiende, vamos. Tres. Cuatro. Ahí, ahí, ahí. Cinco, vamos por la mitad, ya que se puede. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último, vamos. Diez. Muy bien, palo en medio, marchando. Nos fuimos la vueltica por el otro lado. Pa, pa, pa. Eso. Marchando. Listo. Pendiente. Vamos a iniciar con movilidad articular en la parte de tren inferior. Así que abro las piernas al ancho de los hombros. El palo lo ubico en medio para tenerlo de soporte, para que no me vaya a caer o a destabilizar. Coloco uno atrás y vuelvo. Uno atrás y vuelvo. Bueno, y vamos a iniciar con la parte de movilidad articular del tren inferior. Así que mire cómo es de sencillo. Ubicamos el palo en el centro del cuerpo. Muy bien. Las piernas la voy a ubicar atrás hasta donde tengan, hasta donde le duela. Si usted dice que solamente me duele ahí, ahí lo dejo. Si usted lo puede subir la pierna hasta el glúteo, excelente. ¿Listo? Ubicamos uno, bajo, dos, bajo. Siempre intento mantener los soportes. Así que, listo para iniciar con la parte de movilidad. Así que, suélteme la DJ porque esto se pone bueno. ¡Ay, ay, ay! Eso. Muy bien. El palo en medio. Y pendiente porque vamos a iniciar en tres, dos, uno. Y nos fuimos con la derecha. Eso. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Eso. Espero que lo estén disfrutando porque nosotros lo estamos pasando genial. Eso, muy bien. Dale. Vamos, manténlo, manténlo. 10 segundos más, vamos. Eso. 5. 4. 3. 2. 1, marchando. Voy a elevar las rodillas de igual forma. ¿Listo? Abro las rodillas al ancho de las piernas. Elevo y bajo. Elevo y bajo. ¿Listo? Sencillo. Así que recuerde que el palo siempre es un apoyo ideal para que usted lo pueda sostener, para que usted no se vaya a caer. ¿Listo? Así que pendiente. Iniciamos. En 3. 2. Uno, y nos fuimos. Eso. Muy bien. Manténlo, manténlo. Ay, ay, ay. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, pero vamos a hacerle. Últimos 10 segundos, dale con toda. Muy bien. Eso. 5. 4, 3, 2, descanso, marchando. Pa, pa, pa. Eso, y nos fuimos con la vueltica suavecito para descansar, eso. Suavecita, suavecita, eso. Muy bien, cámbiala de lado, por este lado nos fuimos. Ja, 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 ja. Eso, muy bien.
pendiente porque viene la parte de rodillas y punta de pie. Listo. Sencillo. El palo lo voy a ubicar en una mano. Voy a colocar la pierna siempre mirando hacia el frente y la pierna de atrás de igual forma. ¿Listo? Voy a hacer hacia adelante y hacia atrás. Suavemente, sin ejercer mucha presión, hacia adelante. Recuerde que tenemos que mantenernos siempre con mucho cuidado en los movimientos que podamos ejercer. ¿Listo? Así que pierna derecha adelante. Vamos a hacer solamente 10. ¿Listo? Nos fuimos. Adelante suavecito y me devuelvo. Me voy a colocar de lado para que puedan notar bien el movimiento. ¿Listo? Así que me voy a colocar por este lado para que lo puedan ver. Bastón, pierna adelante, la pierna atrás mira hacia adelante, hago presión y extiendo. Flexión, extensión. Sencillo. Igual por el otro lado, cambio de lado, miro hacia adelante, uno y recojo. Extiendo, recojo. ¡Listo! Fácil, familia, así que pendiente para poder iniciar. Pierna adelante, mira adelante, saque pecho, sonría, porque esto va a iniciar en 3, 2, 1. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10, muy bien, dale que nos fuimos con la cuenta regresiva, así que cambie de pierna rápido, y nos fuimos, en 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, muy bien, márchelo, respire profundo. Muy bien, utilicemos el palo para poder respirar profundo, cójalo al ancho de los hombros. Vamos a respirar profundo y vamos a subir el bastón. Cuando soltemos el aire, lo bajamos, ¿listo? Marche, respiremos profundo a la una, a las dos y a las tres. Va a soltar el aire y lo va a bajar. Muy bien, nuevamente, una vez más. Suéltalo. Una vez más, última, nos fuimos. Muy bien. Listo, familia, bastón en medio porque ya finalizamos la parte del calentamiento. Ahora sí viene la parte buena, la parte donde vamos a trabajar toda la área de la fuerza. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Principalmente vamos a iniciar con la parte de coordinación. ¿Listo? Muy sencillo cómo vamos a ubicar para hacer coordinación. Es importante que como estamos en familia, como estamos reunidos en casa, usted pueda interactuar con las personas de su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, con la persona que quiera. ¿Listo? Vamos a ubicar el bastón en medio. Muy bien. Así que, listo, familia. Recuerde que este es un ejercicio en que usted puede realizarlo en familia, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su nieto, con la persona que usted tenga en su casa. Así que, pendiente. Le voy a mostrar para que vea cómo es el ejercicio. Es muy sencillo. Uno, dos, abro. Uno, dos, abro. Uno, dos, abro. Fácil. Un trabajo en donde vamos a realizar coordinación y vamos a realizar trabajo de fuerza al poder abrir. ¿Listo? Así que pendiente, nos ubicamos en el medio. Pendiente porque la música que viene es música bonita, música de diciembre. Así que suélteme la DJ. Eso, marchando. Así que pendiente cuando yo dé la orden. ¿Listo? Nos fuimos. Uno, dos, abren. Uno, dos, abren. Uno, dos, abren. Uno, dos, abren. Eso, sencillo. Ya lo tienen. Eso, muy bien. Mirando para el frente. Eso. De igual forma, mirando para el frente, nos fuimos. 3, 2, 1, nos fuimos. Eso. Ay, ay, ay. ¿Cómo van en sus casas? ¿Cómo va la familia? Eso.
¿Cómo va esa coordinación en familia? ¿Muy bien? Eso. Listo. Vamos a recoger los bastones. Muy bien. Y pongan la atención, familia. Muy sencillo. Balanceo. Listo. Flexión y extensión. Fácil. Movimientos sencillos en los cuales usted puede realizar en familia con las personas que usted más quiere. ¿Listo? Así que pendiente. Nos fuimos. Recuerde meterle sabor, métale alegría. Así que vaya marchando. Pa, 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 pa. Y nos fuimos. Eso. Dale, dale, dale. Y nos fuimos con cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso ahí, siempre estando en constante movimiento. Muy bien. Ya lo hicimos. Ahora vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo. ¿Cómo sería? Ponga la atención. Eso. Fácil. Oye, nos cuesta un poquitico, ¿no? Poder marchar y mover los pies. ¿Cómo están de motricidad en sus casas, familia? Así que pendiente, marchando. Mete alegría, cambio de puesto, muy bien. Listo, para que usted diga, no, vamos a cambiar, vamos a buscar otra forma, ¿listo? Marchando, eso. Y nos fuimos. A la una, a las dos y a las tres, eso. Como si estuvieran esquiando. Eso, dale, dale, dale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí quietico, marche. Eso. Siguiente movimiento, estamos empezando a trabajar. Bastones en medio. Elevamos, subimos y lo volvemos a bajar por afuera. Lo vuelvo a realizar para que lo pueda mirar y pueda ver el movimiento cómo se hace. Bastones en medio, lo subo con mucho cuidado hasta la parte superior de mi cabeza y los abro y vuelven al comienzo. ¿Listo? Así que vamos a meter alegría, vamos a meterles ahora, así que márchelo, márchelo. Siente esa música de diciembre, música buena, música bonita. Así que en medio, elevamos a la una, a las dos y a las tres. Eleve, 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 eleve. Eso. De nuevo, vamos a hacerlo 10 veces. Eso. Movimientos amplios. Esta es la canción favorita de Uber. ¡Ay, ay, ay! Esa es la que la canta aquí. Muy bien, volvemos a elevar. Baja bien los bastones, deja que el movimiento sea bien amplio. Vuelve en el medio y elévalo. ¡Eso! ¡Abre! ¡Chévere, chévere! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Fácil y sencillo! Muy bien, mantenga último. Eso, respire profundo. Listo. Sencillo. Abro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coger el bastón de esta forma. Abro. Recojo. Abro. Y recojo. Listo. Muy bien, marchando. Vamos a hacer. Estamos trabajando toda la parte de tren superior. Fuerte, fuerte, fuerte. Así que vamos a ver cómo están ustedes en su casa de tren superior. ¿Listo? Brazos en medio. Mira, los brazos siempre van a estar en medio. Y vamos a extender. Extiende. Y cierra. ¿Listo? Sencillo, márchalo. Y nos fuimos. En 3, 2, 1. 1. 2, eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. ¿Y cuál fue el primer movimiento? ¿Quién me dice? ¿Ah? Claro que sí, el primer movimiento, nos fuimos. Eso. ¡Ay, ay, ay! Y los dos al mismo tiempo, nos fuimos. Eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Fueba! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y cuál seguía? ¿Quién me dice? Eso sí, señores. Ábrelo, ábrelo. Abre. Vamos, vamos, vamos. Tres veces más. Bastones en medio. Muy bien, bastones en medio. Y extendemos. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. Muy bien, usted coge su bastón. Eso. Fácil. Bastón en medio. Listo, vamos a descansar un poquitico. Ustedes saben que yo descanso dando una vueltica. Eso. Respiramos profundo. Aprovechamos el bastón para poder respirar. Arriba. Muy bien, bajamos. De nuevo. Una vez más. Muy bien, bastones en medio. Fácil. ¿Qué vamos a realizar? Siempre vamos a estar en constante movimiento para que usted esté en constante activación muscular, ¿listo? Así que voy a coger el bastón de esta forma. Muy bien. Voy a extender y voy a recoger el músculo. Recojo, lo subo hasta el punto medio de mi pecho y vuelvo y lo bajo. Una vez más. Perfecto, recuerde que el amarre tiene que ser al ancho de los hombros. No puedo cogerlo ni aquí, ni acá. Al ancho de los hombros, ¿listo? Así que, pendiente, porque esto va a iniciar. Recuerde todos los movimientos que llevamos, movimientos grupales y movimientos individuales. Ahí, ahí, ahí. Y nos fuimos en 3, 2, 1. Sube, eso. De nuevo. Vamos. 4, muy bien. Sigue. 5. 6. 7. 8. 9. Último. 10. Muy bien, suelta los brazos. Descanse, relájese, esté en constante movimiento. Eso, muy bien. Cojo el bastón adelante y recuerde que es el primer movimiento individual. Iniciamos con el segundo movimiento de trabajo individual. Bastón al frente. Eso, muévalo, muévalo, muévalo. Eso. Recojo el pecho y extiendo, listo. Fácil. De nuevo les muestro el movimiento. Recojo al pecho. Mire dónde está el ancho de mis hombros, el ancho de mi amarre, que va a mis hombros. Y extiendo, ¿listo? Así que muévalo, góceselo. ¡Ay, ay, ay! Así que nos fuimos en 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, último. Eso, muy bien, bastones en medio, vuelvo y descanso. Recuerden que llevamos dos movimientos. Uno, que fue flexión de bíceps, y este, flexión de hombro, ¿listo? Baile, descanse los músculos, muy bien. Tercer movimiento, pongan la atención. De igual forma, el amarre o al ancho de los hombros lo voy a colocar en mis hombros, pero ya no lo voy a hacer hacia adelante, lo voy a hacer hacia arriba, pero góceselo. ¡Eso! ¿Listo? Sencillo. Si usted tiene alguna dificultad en los hombros, usted va a extender hasta donde usted pueda. Si usted puede hasta acá, hasta ahí. Si usted puede extender hacia arriba, lo realiza, ¿listo? Como usted se sienta cómodo para realizar el movimiento, ¿listo? Recuerde estar moviendo eso, baile, baile, baile. Listo, pendiente porque vamos a iniciar el movimiento número 3 y nos hacemos con la cuenta regresiva hasta el 1, ¿listo? Eso, báilelo. Y nos fuimos en 3, 2, 1, arriba, eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahora adelante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Muy bien, bajamos porque nos fuimos con el primer movimiento. ¿Quién me dice cuál era? Sí, señores. Ahí, ahí, ahí. Y nos fuimos arriba. Eso. Vamos. ¿Cómo están en su casa? ¿Cómo están en su casa? ¡Excelente! Dale, ánimo, ánimo, ánimo. Vamos, tres más. Tres. Dos. Eso, muy bien, descánsalo. Ay, ay, ay. Póngale atención porque viene el siguiente movimiento. Movimiento número 4. Descanse, descanse, muy bien. Suelte las piernitas también un momento, porque uno se cansa de estar uno en constante movimiento, ¿verdad? Así que eso, suelte un poquitico las piernas, suelte un poquitico los brazos. Se va a alistar, va a soltar el cuello también. Ponga la atención, familia. Ese movimiento es un movimiento más completo. Ya hicimos. Aquí, ya hicimos. Aquí, hicimos. Arriba, pero ahora voy a hacer un movimiento completo. El bastón se va a ubicar desde abajo. Mire el amarre cómo viene. Lo subo y arriba. Listo. De nuevo. El amarre se encuentra abajo. Lo subo, giro y arriba. Nuevamente lo voy a mostrar desde... Nuevamente lo voy a mostrar. Extiendo, giro los codos y subo. Vuelvo y bajo, giro los codos y bajo. Vuelvo, giro. El giro es totalmente importante si usted lo mecaniza. ¿Listo? Así que vamos a darle con esa. Abrimos los codos al ancho de los hombros. Muy bien. Así que suavecito, suavecito. Muy bien. Recuerde que es el movimiento número 4. Inicio. 3. 2. Eso. 1. Arriba. Eso. De nuevo. Arriba. Vamos, mi amorcito. 4. Al décimo quinto. Eso. 5. 6. Vamos, que se puede. 7. Ya casi acabamos, dale. 8. 9. Último. 10. ¿Cuál era el anterior? ¿Cuál era el anterior, Uber? ¿Usted qué me dice? Arriba, ¿verdad? Eso. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. Eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Dale. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, bastones en medio. Respiro profundo. Podemos respirar con el bastón también. Muy bien. Arriba. Muy bien. De nuevo. Último y una vez más. Muy bien. Bajo el bastón. Voy a buscar rápidamente la silla para poder hacer un estiramiento y una vuelta a la calma. Muy chévere, listo. Se busca la sillita. Listo para realizar la vuelta a la calma. En este momento usted el bastón lo va a poder ubicar a un lado. Es importante que lo ubique en un lado en cual no le vaya a molestar a usted, en el cual usted no vaya a tener ningún inconveniente con pararse encima de él, con caerse. Usted lo puede ubicar en un lugar seguro, listo. Así que manos en la silla. Muy bien. Una mano la coloco sobre la cabeza y hago presión al lado. ¿Listo? Muy bien, suavemente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos al otro lado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es importante que todavía no se siente. En este momento usted acaba de estar caliente, de hacer muchos movimientos diferentes. Así que su cuerpo está en constante agitación, en constante movimiento. Y tenemos que hacer una vuelta a la calma. Excelente, ¿listo? Entrelazo los dedos, lo coloco atrás y bajo con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Arriba, entrelazo los dedos, los coloco por debajo de la barbilla y hago presión hacia arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bajo. Voy a pasar por delante de la silla, me voy a sentar. Recuerde la importancia de la respiración. Voy a colocar mi mano derecha sobre el pecho y mi mano izquierda detrás del codo. ¿Listo? Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambiamos al otro lado, cambiamos de brazo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entrelazo los dedos y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Voy a hacer lo mismo hacia adelante. Usted sienta que la escápula y la espalda estire totalmente. ¿Listo? Hacia adelante es cuando con la cabeza en medio de los brazos, las piernas mirando hacia adelante. Muy bien, siente como toda la espalda se va estirando. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, suavemente. Coloco las manos sobre las piernas, respiro profundo. Coloco un brazo al frente y hago presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De igual forma, con la mano la bajo y hago presión.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de brazo. Palma mirando hacia el frente y hago presión. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Palma mirando hacia abajo y hago presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahí sentadito. ¿Qué voy a hacer? Voy a moverme hacia el lado derecho. ¿Listo? Que usted sienta que toda la espalda va a estar totalmente estirada. Miramos hacia ese mismo lado. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos para el otro lado. Mano derecha sobre la silla, mano izquierda mirando. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, pasamos a estirar toda la parte del tren inferior. Así que voy a bajar a intentar tocar las piernas. Recuerde que la espalda tiene que estar totalmente recta. Usted va a mirar hacia adelante para que la cabeza no le gane. ¿Listo? Baja solamente las manos, mira hacia adelante. Muy bien, que la cabeza no le gane. Siente cómo estira la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subimos, abrimos las piernas. Muy bien, y vamos a realizar el mismo movimiento. Recuerde la importancia de la mirada siempre al frente para que usted no sienta mareo, para que usted no se pueda sentir que la cabeza le gana y se pueda sentar. ¿Listo? Recuerde, muy importante, mirada siempre al frente. Manos al frente, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. De igual forma, voy a estirar hacia la mano derecha. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al otro lado, la otra pierna. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, familia. Vamos a colocarnos, vamos a respirar nuevamente para poder relajarnos y estar súper bien. Muy bien, me voy a levantar, voy a darle dos vuelticas a la silla. Eso, muy bien. Cámbiela de lado para que usted no se vaya a marear. En este momento ustedes ya pueden retirar la silla del lugar, muy bien. Bueno, familia, espero que les haya gustado esta gran clase que tuvimos hoy de bastones con mi compañero Uber Cuero. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar con esta gran familia, con la familia más bonita de vecinos y amigos WIS. Así que recuerda, si te gustó la clase, no se te olvide suscribirte y activa la campanita para que te avise todos los nuevos videos que tendremos cada domingo. Así que recuerda pasar por la lista de reproducciones para ver todas las clases que tenemos de entrenamiento funcional. Y recuerda, lo más importante, comparte los videos con tus amigos. Dale me gusta y comenta cómo quisieras encontrar de nuevo nuestro canal y nuestras clases, qué quieres meterle, qué quieres incluir, para que yo pueda anexar y todo ese conocimiento, poder dárselo y compartírselos a usted. Quédate en casa y sigue disfrutando de todas las actividades que trae para ti, vecinos y amigos WIS.